digamos que lo que hacemos es una cosa muy, muy modestita. Tenemos un colectivo que, como apuntabas tú anteriormente, pues en realidad estamos dirigidos hacia bastantes aspectos de la cultura. También somos un grupo de gente que escribe, hace fotografía, pinta, diseña, traduce, etc. Y entonces, pues de ahí que hayamos intentado lanzarnos a bastantes caminos. Hacemos una labor continua de programación de todo tipo, desde exposiciones hasta lecturas literarias, conciertos o intervenciones artísticas temporales en la calle. Y claro, una de ellas también es la parte literaria. La parte literaria, entre comillas, digamos que podría ser lo menos fanzine de lo que se va a presentar aquí, puesto que no son publicaciones periódicas, sino que han surgido siempre un poco al calor de algún evento, de alguna actividad concreta que hemos programado nosotros. Principalmente lecturas literarias, y también un concurso de microrelatos que estuvimos desarrollando hace 3 años, durante 2 años, en los que, bueno, invitábamos a gente. En las lecturas literarias invitábamos a escritores desconocidos o llamados emergentes que igual hubiesen publicado en algo, en una editorial muy pequeñita, o que no tuviesen nada publicado, y al calor de la lectura, pues sacábamos una pequeña edición, una plaquette, lo llamamos nosotros, de esa obra que iba a leer, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí dos con David Argüelles, con distintos diseños. Esta de aquí que la hicimos en colaboración además con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del norte de Valencia, puesto que es un libro de viajes del autor por el Sahara Occidental. Y luego tenemos esta otra que son unos cuentos del mismo autor, se llaman Jarros, que también están ilustrados por José Chávez. Y el otro evento por el que hemos sacado algunas publicaciones, pues son los microrelatos, que aquí tenemos, he traído la primera edición de los microrelatos. Se trataba de convocar una vez al mes a todo aquel que quisiese participar en una librería de aquí de Valladolid, una librería muy bonita de segunda mano, La Leona. Y entonces allí nos reuníamos, invitábamos a la gente a que llevase vino, pastas y lo que quisiesen. Previamente nosotros, a través de internet, habíamos lanzado un tema, y a partir de ese tema los participantes tenían que escribir microrelatos de menos de 100 palabras. La cosa es que para participar había que estar allí, había que venir a la librería y leer cada uno su cuento. No valía con enviarlo por internet y ya está, sino que tenías que estar allí leerlo, porque lo que nosotros pretendíamos era precisamente que se produjese un cara a cara entre la gente que escribía y entre los que querían ir allí y escuchar algo diferente, algo fresco. Luego la gente votaba y los dos microrelatos ganadores de cada sesión pasaban al fondo del colectivo, y al cabo de 6 meses los publicábamos en una plaqueta, ¿no? Y entonces, pues, esta fue la primera que sacamos con los dos ganadores de 6 meses, de una edición de 6 meses. Las tiradas, pues claro, pequeñitas, 200, 300 ejemplares, por supuesto poniendo nosotros todo el dinero y llegando como mucho a salvar los costes de la edición, y en fin, esa es un poco la labor que nosotros hemos estado haciendo. Ahora estamos preparando otra plaquette con texto y fotografía, y una segunda edición de micro relatos que tenemos ahí guardados en la nevera y que queríamos sacar. Luego, por otra parte, también, pues, como la cuestión del dinero y la distribución es importante en este tipo de formatos, pensamos que no podíamos limitarnos simplemente a sacar algo en papel,
que evidentemente pues no lo podemos hacer en cualquier momento, no solo por el dinero, sino también por el trabajo que implica diseñar y desarrollar un objeto de estas características. Entonces empezamos a dirigirnos hacia otro lado con una revista que se llama Revista Extra y que en estos momentos está funcionando solamente en Internet. Tiene una parte principalmente dedicada a política, economía y cultura, sobre todo de aquí de Valladolid, con reportajes de actualidad, pero luego tiene una parte que es un suplemento, que lo llamamos extra literario, donde hemos publicado de momento obras de autores que estaban inéditas en castellano. Tenemos, por ejemplo, una serie de cuentos de Pirandello, que no ha sido publicado por nadie, y luego también tenemos una serie de poemas de un poeta alemán, Oscar María Graf, cuya obra está absolutamente inédita en castellano. Entonces, eso solamente se puede encontrar en Internet, en la revista. Entonces, bueno, pues esas son un poco las líneas que nos han movido a sacar esto y a meternos un poco en el mundo del fanzine de forma un poco usurpada, porque, como digo, no son fanzines.